Buenas tardes, compañeritos. Un gusto saludarles. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sus órdenes. Sus órdenes. Bueno, como habíamos instado, y hemos ya sabido que delitos tienen cuatro elementos, ¿verdad? La acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Repitiendo, delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Ya terminamos lo que es la acción. Sabemos que la acción es una conducta humana voluntaria, que hay dos formas de hacer la acción, ya sea una realización de una acción propiamente dicha o una omisión. La omisión, ya sabemos que existen clases de omisión, la omisión pura y la omisión impropia. Se necesita que en la omisión impropia pues se conozca la posición de garante, quién tiene la posición de garante, como lo dice nuestro código penal, que tenga el deber jurídico de evitar un resultado, y por no haber evitado el resultado pues se cometió, realizó la omisión, y por ende es como que se hubiera realizado el delito. Y ya vimos todo lo que es relativo a la relación de causalidad, que hay un efecto, y con base en ese efecto, un resultado, con base en el resultado, tenemos que ver qué acción fue la que realmente produjo el resultado. Ahí entra la teoría de la imputación objetiva. Esa es la acción. El gran dilema que existió hoy día, ya no existe ese tal dilema, es lo relacionado a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Anteriormente sí daba mucho de qué hablar la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque se discutía mucho hasta qué punto la persona jurídica tenía esa conducta humana voluntaria como el primer elemento del delito. Hoy día pues ya no se habla tanto de esto, porque tenemos prácticamente lo que es la ley a través de la reforma del año 2012, o sea, ya hace 10 años, donde se reformó el Código Penal, especialmente en su artículo 38, aparece la persona jurídica como responsable de los delitos, de cualquier delito o falta. Esto viene a consecuencia de varios aspectos internacionales, especialmente la Convención de Palermo, de los años, de los inicios del 2002, por ahí. Esta Convención de Palermo ya determinó la criminalización organizada, y dentro de la necesidad de prevenir esos delitos y de sancionar los delitos del crimen organizado, está la empresa en sí. Y la empresa, pues ya a través de los tratados internacionales, pues ya se estableció que es responsable penalmente de delitos. La empresa. Anteriormente solo era responsable el director, el administrador de la empresa. Hoy día ya no, hoy ya es la empresa. Como sí, que una sanción que puede tener la empresa es el cierre total de la empresa. Pero cayendo al tema de la acción, pues sí, anteriormente se discutía muchísimo, especialmente muchos autores no concebían que la empresa en sí podría cometer una conducta humana voluntaria. Ahora, por el aspecto eminentemente internacional, pues ya la empresa es responsable. Y nosotros hicimos eco a ese convenio de Palermo, al traerlo acá en el año 2012, nuestra reforma al Código Penal. Anteriormente, solo algunas leyes penales especiales tenían esa responsabilidad penal de empresa. Háblese el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo, la ley del crimen organizado. Hoy día ya todos los delitos, de conformidad con la reforma del artículo 38 en nuestro Código Penal, todos los delitos prácticamente pueden ser cometidos por la persona jurídica. Hay muchos dilemas hoy día, porque a veces hasta de injusticias. Imaginémonos que nosotros ahorita somos 150 socios de una empresa. Somos 150 socios. Y cada socio mínimo tiene que aportar 1,000,000 de quetzales. Si ustedes somos socios todos nosotros, entonces todos nosotros aportamos mínimo 1,000,000 de quetzales. Entonces, ustedes son socios,
aportaron esa cantidad y se dedican a hacer otras sus actividades, así actividades económicas, actividades de empresa, actividades familiares o fuera del país, ustedes se dedican a otras actividades. Y yo soy su administrador, pero administro mal la empresa. Yo cometo delitos, yo lavo dinero por parte de su empresa, yo cometo delitos hasta de narcotráfico por parte de su empresa y usted ni enterado está. Y después, pues, me detienen a mí por ser el autor de delito de lavado de dinero, narcotráfico, todo el asunto. ¿Y qué culpa tiene usted? Si usted está en las Bahamas trabajando otras cosas y prácticamente al cerrar la empresa, su dinero y su capital también se pierde. Entonces, son las cositas que también da problema con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero ni modo, ya está establecido, ya está en ley. Miramos el artículo 38, pues ahí está. La opción que han tenido los empresarios, y esto es una modalidad de los alemanes para variar, es lo relativo a la compliance. La compliance es una figura que ha venido a establecer en el ámbito de la responsabilidad penal de la empresa. Porque con la compliance lo que exige es que los empresarios, los socios, emplean mecanismos de vigilancia de la empresa, mecanismos que controlan y prevén cualquier delito dentro de la empresa. Entonces, ahí es donde, a través de la compliance, la empresa puede no ser responsable de los delitos cometidos por su administrador o sus trabajadores, siempre y cuando se compruebe y se garantiza que la empresa realizó cualquier mecanismo existente para evadir cualquier acto de corrupción o cualquier acto ilícito o cualquier delito. Porque a través de la compliance, la empresa en sí, ellos pueden probar que ellos usaron todos aquellos mecanismos que corresponden para evitar esa clase de delitos. Y a pesar de esto, el administrador, con sus hazañas y sus habilidades, evadió ese tipo de controles. Entonces, ya ahí la empresa ya no sería la responsable, sino que solo el administrador. Pero son las cositas que lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos en el ámbito de la autoría y participación, quiénes son autores. Y dentro de esto, pues ya está el artículo 38, que son las empresas privadas también. Cualquier empresa ya es responsable penalmente de los delitos. Hasta ahí estamos terminando lo que es el primer elemento del delito, que es la acción. Ahora vamos al segundo elemento, que es el tipo. El tipo penal. El tipo penal es la norma penal, es aquella norma penal que describe la conducta prohibida. La norma penal que describe la conducta prohibida es el tipo penal. El tipo penal. Un ejemplo de tipo penal. Pues podemos ver, agarrando así el código penal a la ligera, vamos a ver el código penal aquí a la ligera, y tenemos el hurto. 246, quien tomare sin debida atribución, el hurto en sí, ahí es un tipo penal. Vamos a buscar otro tipo penal. Alteración de linderos, 258, ahí nos describe qué consiste el tipo penal o la conducta en sí de la alteración de linderos. 257, usurpación. Vamos con otro tipo penal, apropiación y retención indebidas, 272. Otro tipo penal, como ejemplo, violación a derechos de autor y derechos conexos. Otro tipo penal, pánico financiero. Otro tipo penal, incitación pública. Otro tipo penal, sedición. Otro tipo penal, turbación del acto eleccionario. Otro tipo penal, peculado por sustracción. Otro tipo penal, encubrimiento. Otro tipo penal, alteración de linderos, ya lo dije. Otro tipo penal, sustracción propia. Otro tipo penal, el plagio secuestro. Otro tipo penal, de los más facilitos, responsabilidad conductores. Otro tipo penal, maltrato contra personas menores de edad. Otro tipo penal,
el aborto calificado, otro tipo penal, el asesinato y cualquier tipo penal. Esos son los tipos penales. Es la norma penal que describe la conducta prohibida. Ese es el tipo penal. Y el tipo penal, pues, definitivamente se basa en el principio de legalidad. Ya todos hemos sabido lo que es el principio de legalidad. Esa, con base en el principio de legalidad, pues se hace la norma. Y también se basa en el principio de reserva de ley. Recordemos que la reserva de ley únicamente el Estado, a través del legislativo, ojo, a través del legislativo, es el único ente encargado de crear normas penales, crear tipos penales, porque los tipos penales llevan consigo consecuencias jurídicas, y la consecuencia jurídica de los tipos penales siempre es limitar un bien del ser humano. Especialmente les limitan el derecho a la vida, perdón, el derecho a la libertad, la vida ya no, el derecho a la libertad, el derecho a su patrimonio a través de una multa. Son las consecuencias jurídicas de un delito. Entonces, en un tipo penal, cuando aparece un tipo penal, tiene que ser creado únicamente por el legislador. Ojo, por favor, reserva de ley. El único que puede crear tipos penales o figuras penales es el legislativo, porque es el único que puede imponer sanciones penales. Aquí no se acepta a nadie más. No que venga una autoridad o cualquiera de ellos, no pueden crear tipos penales. Principio de legalidad, principio de reserva de ley. Recordemos la reserva de ley, que únicamente el Congreso. ¿El Congreso por qué? Porque es el que representa el pueblo. Que no nos gusta, pues otra cosa. Pero mientras tanto es el que representa al pueblo. Que es que los que eligen son que no nos gustan, es otra cosa. Entonces nosotros elijamos, porque es la forma de elegir. Cuando están las elecciones, cuando son las votaciones, tenemos que ir nosotros a elegir. No esperar que alguien más elija por nosotros, porque en el momento en que nosotros no acudimos a las urnas, ¿qué es lo que está pasando? Le estamos dejando a otros que voten por nosotros y que otros son los que coloquen a sus diputados. Ojo, solo el Congreso puede crear tipos penales y, en consecuencia, las sanciones. Don José Huarcas, perdone. Sí, licenciado, solo una pregunta. Sí. ¿Y qué hay de los pueblos indígenas que crean sus propias normas para castigar a las personas? Es un tema que yo creo que ya lo vi con ustedes, ¿o no? No he visto, yo creo que ya vi con ustedes el tema del derecho penal consuetudinario. No, licenciado. No vimos con ustedes derecho, entonces lo vamos a ver en su momento, el derecho penal consuetudinario. Miren, muy muy buena pregunta hizo don José. Yo le vuelvo a insistir, se recuerda usted, y Máxime, acabamos de pasar un examen donde ustedes tuvieron que haber leído lo que es derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. ¿Qué dice derecho penal subjetivo? A ver si usted se recuerda a don José Huarcas. ¿Qué es el derecho penal? Ya no me acuerdo. Ay, entonces, don José, me extraña. Recordemos que el derecho penal subjetivo es el jus puniendi. ¿Qué quiere decir jus puniendi? Es la potestad que tiene el Estado para sancionar. Ámbito penal. Ámbito penal. Es garantía para nosotros, don José. Es que no podemos permitir que cualquiera crea normas penales. Tiene que ser el ente legislativo. Porque imagínese si se lo dejaríamos a cada pueblo a que hiciera sus normas penales, olvídese. Ahorita ustedes, espero pues que también me haya leído usted lo que es César Beccaria. Y César Beccaria hablaba de un principio muy importante, que es la proporcionalidad. Véase lo que acaba de pasar ahorita en el legislativo. Bueno, si guste o no, tenemos nosotros la obligación de elegir nuestros representantes. Mire ese legislativo, que una norma ahorita el tema es del aborto y no sé qué. Mire qué sanciones tan desproporcionadas. Hasta 25, 40 años de prisión. ¿Cómo va a ser?
desproporcionado. Pero ahí donde pasa controles, y ustedes ya han visto lo que es el tema de la de cómo se crean las normas, y sabemos que después el legislativo tiene que pasar al ejecutivo, y hoy se dio un tema importante porque el ejecutivo salió manifestando que no va a aprobar esa ley, o sea, que no va, que va a vetar esa ley. Y después pasa a otros controles, inconstitucionalidades. Entonces, esa es la garantía. Pero imaginémonos que fueran pueblos o autoridades así, ¿qué garantía? Y lo más importante es que nosotros como pueblo podamos objetar cualquier norma. Pero para objetar cualquier norma tiene que estar escrita. Es garantía nuestra, principio de legalidad. Y ojo, y esto no lo dice nuestro Código Penal o solo la Constitución, eso lo dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y el convenio 169, algo muy importante, el artículo 9, lo invito a leerlo ya en su casa, el artículo 9 del convenio 169 señala que se les da la facultad a los pueblos originarios siempre y cuando no violenten los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y el principio de legalidad en materia penal es algo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Son temas ahí que vamos a profundizar más después. Pero importante es saber que el único ente encargado de crear normas penales es el Congreso de la República. Nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, entonces en las elecciones tenemos que mejorar la integración. Doña Francisca. Buenas tardes, licenciado. Solo una pregunta. En este caso que está ahorita en discusión del tema del aborto, ¿podría hacerse valer la primacía legislativa o habría más que ver en este caso antes de hacerse valer? Ah, ahí entra un montón de principios, pero les mencioné uno, el principio de proporcionalidad especialmente, que no se pueden crear sanciones desproporcionadas. Y yo creo que el presidente por eso salió en comunicado diciendo que iba a vetar la ley, o si no, solicitaba que archivara la norma, lo del Congreso. Lo que voy es que son los controles que tenemos. El legislativo tiene un control que es el ejecutivo, y ellos a la vez tienen un otro control que es la Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces, volviendo al tema, una norma penal, el tipo penal es crear una norma penal, y el tipo penal describe la conducta prohibida por el legislador. Ese es el tipo penal. Ahí entramos a la tipificación. La tipificación es cuando una conducta encuadra en ese tipo penal. Por eso los jueces le llaman tipificar. Tipificar es encuadrar una conducta a ese tipo penal. Pero ese tipo penal, pues ya todos sabemos que tiene sus características. El tipo penal, pues es una norma penal que tiene que basarse en el principio de legalidad. El principio de legalidad, que recordemos, debe ser escrito, debe ser escrito, debe ser taxativo y tiene que estar previo. Son elementos importantes. También protege bienes jurídicos, toda la norma penal, todo tipo penal alarga lo que protege son bienes jurídicos. Y también prohíbe, con base en el principio de legalidad, la analogía. En derecho penal está prohibida la analogía, especialmente la analogía in malam partem, que es cuando hay el tipo penal describe taxativamente y concretamente una conducta, pero hay una conducta que no está enmarcada en la norma, pero se quiere forzosamente interpretar, y esa conducta que no está legislada se parece a otra y por eso la queremos nosotros tipificar, encuadrar, y no se puede. Únicamente las conductas claramente establecidas en el tipo penal pueden encuadrarse, sí y no, no. No, aquí se prohíbe esa analogía. Agarrar conductas parecidas y encuadradas en los tipos penales no se puede. Las funciones del tipo penal, también el tipo penal tiene sus funciones y es limitadora porque solo para lo que está en el tipo penal, y garantizadora porque únicamente las conductas descritas en el tipo penal, solo se garantiza
al ciudadano que esa conducta es la que está prohibida y únicamente la sanción que se puede imponer. Es motivadora porque a la larga motiva la disuasión. Cuando existe un tipo penal, ¿qué es lo que hace? Nos motiva que nosotros no podemos cometer esas conductas. Indiciaria porque indica, da un indicio de que esa conducta típica, porque aquí se encuadra la conducta típica, esa conducta típica es antijurídica. Hay un indicio que va a ser antijurídico, que va a ser antijurídico. Cuando veamos el elemento de antijuridicidad, vamos a establecer hasta qué punto esa conducta típica es antijurídica o no es antijurídica. Ahí es donde vamos a ver los elementos de la antijuridicidad. Entonces, pero ya es un indicio, es una conducta típica, ya creemos que puede ser antijurídica, pero hay que ver, hay que estudiar la antijuridicidad, pero ya es un indicio de la antijuridicidad. Y también en el ámbito se prevé o se inicia un procedimiento penal con la acción típica, con la acción típica se da inicio al procedimiento penal. Porque para iniciar un procedimiento penal no tenemos que esperar que sea delito, que recordemos que el delito únicamente se va a estudiar hasta en sentencia, hasta allá en la sentencia se va a estudiar esa acción típica, antijurídica y culpable, pero con la acción típica, únicamente con la acción típica ya da inicios a los procedimientos penales, ya se inicia a la etapa preprocesal, a la investigación, a la criminalística, en sí a las fases de todo el proceso penal con el simple hecho de la acción típica. Hasta en sentencia vamos a ver si esa acción típica efectivamente tiene algún elemento que negaba la tipicidad. Vamos a ver si hasta el final si tiene un elemento que negaba la acción. Vamos a ver si existe acción típica, pero no antijurídica, o si bien es cierto, existe una acción típica antijurídica, pero no reúne un elemento de culpabilidad. Entonces, hasta en sentencia es donde efectivamente se ve lo que es delito, pero con la acción típica, con una acción que encuadra el tipo penal, ya se inicia el proceso penal. Ahora el tipo penal en sí tiene dos grandes elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Al finalizar nosotros el día de hoy, vamos a saber responder la siguiente pregunta, porque estamos en conversatorios y usted va a escuchar a alguien decir, esta conducta típica es compleja y alternativa con elementos descriptivos. ¿Usted qué dirá? ¿Eso qué está hablando este? Está hablando en chino. Pero ojo, dentro de unos minutos usted ya va a saber a qué se refiere cuando se dice. Se dice, es una conducta típica, compleja, alternativa con elementos descriptivos. Ese es un nuevo léxico. Usted aquí ya puede llegar a su casa hablando, sí, es una conducta típica, compleja, acumulativa o alternativa con elementos descriptivos del tipo. Va a ver, unos minutos deme y ya lo va a poder desarrollar. Para eso empezamos a hablar de los elementos del tipo. Los elementos del tipo son dos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Un elemento objetivo, ya usted puede hablar de los elementos objetivos del tipo o los elementos subjetivos del tipo. Empezamos con los elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Y usted ya en su léxico así va a hablar. ¿Son elementos objetivos o elementos subjetivos del tipo? ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Bueno, elementos objetivos del tipo hay cuatro. Hay cuatro elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Pues estamos hablando primero del bien jurídico tutelado. Del bien jurídico tutelado. El segundo elemento son los sujetos. El tercer elemento es la conducta. Y el cuarto elemento es el objeto donde recae la acción. Repito. Elementos del tipo. Elementos del tipo hay elementos objetivos y elementos subjetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos?
los elementos objetivos se inicia con el bien jurídico tutelado. El otro elemento son los sujetos. El tercer elemento es la conducta. Y el cuarto elemento es el bien jurídico tutelado. Elementos objetivos del tipo. Esto quiere decir que en todos los tipos penales, en todos los tipos, ya les dije más o menos los ejemplos, los tipos penales, tipo penal de homicidio, asesinato, prevaricato, usurpación, lesiones, todos los tipos penales tienen esos cuatro elementos objetivos. ¿Por qué? Porque todos los tipos penales, en principio, tienen un bien jurídico protegido, tienen sujetos, tiene conducta y tiene un objeto donde recae la acción. Todos los tipos penales. Y el primero de ellos, que es el bien jurídico tutelado, pues usted agarra su código penal, y dice, bueno, vamos a ver la difamación. La difamación que está en el artículo 164, usted puede encontrar la ventaja que tenemos en nuestras leyes y el tipo penal y en el código penal, y eso es una cosa que se agradece muchísimo del legislador, es que la inmensa mayoría está de los tipos penales, tienen un título y un capítulo. La mayoría de tipos penales están dentro de un título y un capítulo que describe automáticamente qué bien jurídico tutela. Ahorita agarré el código así al azar y miro el 164, está la difamación. Pero dice la difamación está dentro de un capítulo que y título que dice delitos contra el honor, o sea, protege el honor. La difamación protege el honor. Vamos a buscar otro tipo penal. Desaparición forzada. La desaparición forzada dice aquí delitos contra la libertad individual. Protege la libertad individual. Vamos el otro tipo penal. Daños. Bueno, daños, ¿qué es lo que protege daños? ¿Qué bien jurídico tutelado protege el tipo penal de daños? Protege el derecho, protege la propiedad. La estafa, la propiedad, el tipo penal de desastre, el desastre ferroviario, aunque no tenemos ferrovías, pero dice, protegen los medios de comunicación, el tipo penal que protege el título, el bien jurídico son los que protegen la comunicación, la vía de comunicación, violación al secreto de voto. Protege, aquí lo dice en el mismo Código Penal, protege lo electoral, agrupación, bueno, esto está borrado. Otro tipo penal, rebelión, protege el orden público interno del Estado. O sea, cada tipo penal tiene su bien jurídico protegido. El encubrimiento protege la denegación y retardo de justicia. O sea, cada tipo penal, y vamos a la vida, pues, perdón, al homicidio, pues, protege la vida, pues, las lesiones protege la integridad física. O sea, el terrorismo protege el orden público. O sea, cada tipo penal en nuestro código penal tiene un título y un capítulo en el cual nos indica qué bien jurídico protege. O sea, todo tipo penal tiene un bien jurídico, todo tipo penal. También sujetos, todo tipo penal tiene sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que realiza la acción. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que se protege. Se protege el patrimonio, se protege la salud pública, se protege el orden público, se protege la vida, se protege el patrimonio. Cada sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido al que le comete la acción. Entonces, sujeto activo y sujeto pasivo. En todos los tipos penales tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. En todos los tipos penales.
Aquí es importante resaltar que existen sujetos activos comunes y sujetos pasivos especiales también. Perdón, hay sujetos activos y pasivos, tanto comunes como especiales. Un sujeto activo común es cuando el tipo penal nos dice el qué o quien hiciere o quien cometa. Por ejemplo, el terrorismo dice, comete el delito de terrorismo, ¿quién con la finalidad de estar? Ya es cualquiera. Ese es un sujeto activo común. Vamos a ver el de daños. ¿Quién también es un sujeto activo común? Porque es un sujeto activo común que cualquiera de nosotros lo puede hacer. No necesita alguien especial. Dice el allanamiento. Allanamiento es el particular que, o sea, nosotros que somos particulares lo podemos cometer, el sujeto común. Responsabilidad conductores. ¿Quién condujere? Eso es cualquiera, es un sujeto activo común. El abandono de niños. ¿Quién abandonare? Ese es un sujeto activo común. Y también hay sujetos pasivos comunes, a quien le cometan esto, a quien le hagan daño, a quien lo lesionen, es sujeto pasivo común. Pero hay sujetos especiales, tanto activos como pasivos. Sujetos activos especiales, vamos a buscar uno especialmente. Cohecho pasivo, el funcionario público, ahí hay un sujeto activo especial, necesitan un sujeto, ese es 439, está el cohecho pasivo. Usurpación de atribuciones. Comete delito de usurpación de atribuciones el funcionario o empleado público. Solo ellos pueden cometer ese delito. Solo ellos. Abandono colectivo de funciones, cargos o empleos. El funcionario o empleados públicos necesita tener la categoría de empleado funcionario público. Así como nosotros, que no somos ni empleados ni nada, entonces no podemos cometer esos delitos. Se necesita forzosamente cometer esos, ser funcionario público para cometer. Aquí hay otro tipo penal que se llama denegación de auxilio. El jefe o agente de policía, 421, aquí hay un sujeto activo especial. Se necesita ser jefe o agente de policía para cometerlo. El prevaricato. El prevaricato se necesita ser juez para cometer delito de prevaricato. Nosotros que no lo somos, no podemos cometer prevaricato porque se necesita la calidad de juez para cometer el delito. Por ejemplo, dice 462, ¿el juez qué? Ahí se necesita un sujeto activo especial que debe ser juez. O el perjurio. ¿Quién comete perjurio? Dice, ¿comete perjurio quién? Perdón, el falso testimonio. Perdón, compañeros, perdón. Entonces, dice, el falso testimonio, dice, ¿comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito? O sea, se necesita forzosamente que sea un intérprete, un traductor, un testigo o un perito para cometer falso testimonio. Si nosotros no somos testigos, no podemos cometer falso testimonio. O sea, es un sujeto activo especial que se necesita. También tenemos sujetos pasivos especiales, como por ejemplo el tema de la ley del femicidio. Se necesita ser mujer para que le cometan ese delito. Delito de femicidio, el delito ¿cómo se llama este delito? El de violencia económica. Se necesita que sea mujer para que se le cometa al sujeto pasivo especial.
el tema de abandono de niños, se necesita que sea el abandonado un menor. O sea, esos son sujetos pasivos especiales. Ahora, lo importante de los sujetos pasivos es tener claro que quién es sujeto pasivo. Es el titular del bien jurídico protegido. El titular del bien jurídico protegido. El que no es titular del bien jurídico protegido no puede ser sujeto pasivo. Y esto valga el ejemplo siguiente, para tenerlo un poquito más claro. ¿Quién es el sujeto pasivo? Por ejemplo, se da el caso que ustedes ahorita pues, no han almorzado, no tienen mucha hambre. Entonces, como está de moda de ir a pedir por el app o no sé qué, piden ahora los muchachos, piden su McDonald's y llaman y ya en media hora le traen su McDonald's. Entonces, usted recibe su McDonald's, le da el dinero en efectivo al muchacho de la moto de McDonald's y usted, como es buena gente, y aquí estoy hablando con buena gente, reconoce el trabajo del muchacho y le da, aunque sea, sus 5 quetzalitos ahí de propina. Yo sé que la vida está dura hoy día, pero no solo para nosotros, sino que para todos. O no le da los 5 quetzalitos, pero le da un quetzalito ahí para que el muchacho que le trae su McDonald's, pues reciba una propinita. Y usted se la da y el muchacho se la lleva. Ya en el camino es interceptado por un ladrón y ese ladrón le quita la moto y le quita el dinero de la empresa McDonald's. Pero le deja todo, hasta el quetzalito que usted le dio, se lo deja al ladrón al muchacho, y el muchacho pues se queda, ya no puede llevar el dinero a la empresa porque se lo robaron, y también la moto se la robaron. Entonces la pregunta ahí, ¿quién es el sujeto pasivo de ese delito de robo? Cuénteme, compañeritos. El motorista. Recordemos que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. ¿Quién es el titular? La empresa, licenciado. La empresa. Porque la empresa es la que se quedó sin la moto y la empresa es la que se quedó sin el dinero que usted le pagó su moto. Doña Francisca, no se está bañando, doña Francisca, pero tiene mucho ruido. Ok, gracias. Perdón, entonces, la empresa es la que perdió la moto y la empresa es la que perdió sus 30 quetzales que usted le dio, 35 que usted le dio al muchacho. Es la empresa. Muchacho no perdió nada. Por eso el muchacho no es titular del bien jurídico protegido. El muchacho no es sujeto pasivo. El que es sujeto pasivo es la empresa. Porque a la empresa le robaron a través del muchacho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si hipotéticamente el ladrón no es tan buena gente? Que digamos, el ladrón le roba lo que le dio usted, más todo el pobre dinerito que puede cargar al muchacho, que cargaba hasta para una medicina que le tiene que comprar a su patojo, le robaron todo. Le robaron su quetzalito, le robaron su dinerito que cargaba por ahí, hasta le golpearon. Ahora, díganme usted, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Los dos? El motorista y la empresa, ¿no? Ah, muy bien, así es. Excelentísimo, dicen por ahí. Muy bien, así es. El sujeto pasivo, ahí hay dos sujetos pasivos, es la empresa y el motorista, porque la empresa perdió la moto, perdió el dinero, y además el motorista también es sujeto pasivo porque le afectaron su integridad física y además su dinero particular. Entonces, sujeto pasivo, jóvenes, es el titular del bien jurídico protegido. Bien, pues ahí estamos hablando ya de el segundo elemento objetivo del tipo penal. El primero, dijimos, bien jurídico tutelado. El segundo son los sujetos.
Sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo común o especial y sujeto pasivo común o especial. Depende de lo que indique el tipo penal. El tercer elemento objetivo del tipo penal es la conducta, que esa es el núcleo rector del tipo. El núcleo rector del tipo es la conducta en sí que el legislador lo determina como prohibida. ¿Qué conducta? Puede ser una conducta de engañar, de distribuir, de matar, violar, prevaricar. Esa es la conducta que el legislador prohibió. Es el núcleo rector del tipo penal. Todos los tipos penales tienen conducta, todos. Agarramos al azar. Dice, facilitación del uso de estupefacientes. Bueno, eso es un tema ya de la ley del crimen, de la ley del narcotráfico. Suposición de parto. Quien finja un embarazo, ¿no?, o parto, esa es la conducta. Fingir un parto, fingir un embarazo. Trata de personas, de la captación, retención o de una o más personas con fines de explotación. Esto estamos hablando de trata de personas. O sea, cada tipo penal tiene su conducta, cada tipo penal. Entonces ahorita vamos a describir más esas conductas, o sea, es el núcleo rector del tipo penal. Cada tipo penal tiene esa conducta. Entonces, aquí lo interesante. En los tipos penales hay conductas simples y complejas. Aquí en adelante ustedes pueden escuchar a un conferencista o que lo van a escuchar, que les habla, este es un tipo penal simple o es un tipo penal complejo. Ya usted ahora va a saber qué es un tipo penal simple, es un tipo penal complejo. O más acertadamente, debería decir, es un tipo con una conducta simple o una conducta compleja. Pero muchos abrevian el tema de conducta y de una vez dictan, es un tipo complejo. ¿En qué se refiere un tipo complejo o conducta compleja? ¿O qué se refiere a una conducta simple? La conducta simple es cuando se requiere una sola acción, cuando el tipo penal requiere una sola acción, una sola conducta. Ahora, el tipo de conducta compleja cuando se requieren dos o más conductas. Dos o más conductas. Dos o más conductas. Conducta simple, una sola conducta. Conducta compleja, dos o más conductas. Pero esa de dos o más conductas, una conducta compleja, puede ser acumulativa o alternativa. Puede ser alternativa, acumulativa. Su nombre lo dice. Se necesitan dos conductas. Y alternativa, ya sea una o ya sea la otra. Una u otra. Y es una conducta compleja. Eso es alternativa. O puede ser una conducta compleja acumulativa, que se necesitan las dos o más conductas para que se realice el caso. Para que se encuadre esa conducta al tipo penal. Se necesitan dos o más conductas, obligatorias las dos, o una u la otra. Ejemplos de estos. Pues bueno, la conducta simple ya sabemos, ¿verdad? El de lesionar, matar, esa es una conducta simple. La conducta compleja, que necesitan dos o más conductas, ya sea en una forma acumulada o alternada. De una forma acumulada, tenemos ahorita varios ejemplos. El famoso caso de la responsabilidad de conductores, por ejemplo, en el artículo 157. El artículo 157 es del tipo penal, el tipo penal que establece el artículo 157, que es responsabilidad de conductores, dice: quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad. Ojo, dice, quien condujere un vehículo, o sea, está hablando de dos conductas, y es acumulativo, porque está diciendo, necesitan dos conductas, entonces es una conducta compleja acumulativo, porque está diciendo, se necesita conducir
es una acción, y andar en estado de ebriedad. Se necesita conducir y en estado de ebriedad. Entonces es un tipo complejo acumulativo. Es un tipo complejo acumulativo. Complejo porque necesitan dos o más conductas. Y es acumulativo porque necesitan que sea una y otra más para que se exista efectivamente un tipo penal complejo acumulativo. El otro fácil es el de asesinato. El de asesinato, el 132, le dice, se necesitan dos conductas. También el asesinato es un tipo penal complejo. ¿Por qué? Porque se requiere matar a una persona. Porque ahí dice el 132, comete asesinato quien matare a una persona. Fíjense, aquí estamos hablando de un tipo penal, un sujeto activo común y un sujeto pasivo común. Y con un tipo penal complejo porque necesita dos acciones acumulativas. Es comete asesinato quien matare a una persona con alevosía. Con alevosía. O sea, necesitan dos conductas. Matar y que esa conducta sea alevosa. Ya, yo sé que ustedes lo van a ver en su parte especial, pero la alevosía, para adelantar, son acciones que garantizan el resultado. O sea, se convierte asesinato, no homicidio, porque al matar a esta persona, la forma de matar a esa persona era una forma en donde esa persona, o sea, el sujeto pasivo, era imposible que se pudiera defender. Un ejemplo muy duro que hasta me da pena decirlo, pero como un ejemplo nada más de la alevosía, es aquel caso que un sujeto le da muerte a un niño de un año, por ejemplo, o de 6 meses, que se van a defender las pobres criaturitas. Eso ya no es homicidio, ojo. Es que ahí ya no es homicidio, eso es asesinato, porque lo hizo con alevosía. Lo que le quiero decir, que el asesinato es un tipo complejo, acumulativo. Complejo porque se necesitan dos acciones acumuladas. Matar y cualquiera de las circunstancias que agravan, alevosía, por recompensa, premeditación, ensañamiento, cualquiera otras que menciona ahí el 132. Pero también puede darse la alternativa, un tipo penal complejo alternativo, que es el caso del allanamiento. El allanamiento de morada, se necesita cualquiera de dos acciones, ya sea que una persona, porque el allanamiento usted lo comete, no, aquí dice el 206, estamos hablando de un tipo penal de sujeto común pasivo, un sujeto común activo. El allanamiento dice el particular que es sujeto activo común, es cualquiera, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas. Ojo, mire qué tipo penal tan complejo este, porque tiene esas conductas, pero alternativas, porque aquí le está diciendo que comete el delito de allanamiento de dos formas. Ya sea que usted no es el invitado y nunca lo han invitado a entrar a este recinto y se ingresó sin autorización, cometió allanamiento. Pero puede darse la otra forma de acción también, por eso es alternativo. Puede darse la otra acción alternativa, que a usted sí lo invitaron al recinto, usted fue bienvenido al recinto, con usted platicaron en el recinto, pero después los dueños dicen, bueno, con eso terminamos la reunión y usted no se quiere ir y no se va. Ahí también ya comete allanamiento, porque son cualquiera de las dos opciones. Es ingresar o permanecer. En el ámbito del narcotráfico también hay un delito alternativo, hay una conducta, un tipo penal
donde es complejo con conductas alternativas, porque dice el quien transportar o almacenar. Transportar o almacenar. Cualquiera de las dos conductas comete usted el tipo penal. Estaba leyendo también ahorita el de trata a personas. También es un delito complejo porque varias conductas y son alternas, porque puede hacerse con captación, puede hacerse con transporte, puede hacerse con retención o recepción. Es un tipo penal complejo de varias conductas, en este caso alternas. Esos son los tipos penales con conducta simple, compleja. Esa compleja puede ser acumulativa o alternativa. Y el último elemento objetivo, que es el objeto donde recae la acción, que puede ser en el cuerpo de una persona o en cualquier bien o cualquier cosa donde recae la acción. Aquí ya dijimos el ejemplo del robo, pues ahí recayó en la moto, recayó en el dinero, o en los delitos contra la vida o la integridad física, pues recae directamente a la persona. Hasta ahí son los cuatro elementos del tipo penal. Tipo penal objetivo. Tipo penal objetivo. Los elementos objetivos del tipo, estamos hablando de bien jurídico tutelado, sujetos, conducta y objeto donde recae la acción. Ahora pasamos a elementos descriptivos y elementos normativos del tipo. Los tipos penales en sí, cualquier tipo penal que aparezca aquí en su código penal, en su parte especial, cualquier tipo penal, siempre tiene elementos descriptivos y en algunos casos tienen elementos normativos. ¿Cuál es la diferencia de elementos descriptivos y normativos? Pues esto es sencillo, los elementos descriptivos es porque el tipo penal describe con claridad la conducta que tiene el legislador por prohibida. Describen por sí solo el violar, abortar, pues describe por sí solo en qué consiste. El falsear describe totalmente en qué consiste. El sustraer una cosa ajena, pues ya sabes, totalmente se describe esa conducta. Pero hay ciertos tipos penales que no tienen elementos descriptivos, sino que tienen elementos normativos, porque hay una imposibilidad en el ámbito de legislar, hay imposibilidad de describir totalmente la conducta, y tenemos que basarnos en aspectos de cultura, social, intelectual, incluyendo normativo, para poder incluir esas conductas en el tipo penal. Hoy día, pues, está de moda el tema de la misoginia, por ejemplo, está de moda. Entonces, pero ¿quién nos describe? ¿Quién nos indica? Porque como no es descriptivo, tenemos que usar elementos normativos, especialmente jurídicos o técnicos o científicos, para determinar que se va a prohibir la misoginia. Entonces, ¿qué es la misoginia? Entonces, en las mismas leyes ya hacen alusión y definen lo que es la misoginia. O el tema de la relación desigual de poder. Imagínense, hoy, un día que está de moda la ley del feminicidio, muchos no sabemos qué es relación desigual de poder. Son elementos normativos que tenemos que ubicar en normas o en aspectos técnicos, científicos, para ubicar concretamente la conducta. Lo ideal es tener solo en los tipos penales elementos descriptivos, eso es lo ideal. Pero a veces es necesario irnos a elementos normativos, científicos, técnicos, culturales, sociales, el de la honestidad, el de la honra, pues son aspectos sociales que tenemos que ver nosotros cómo ubicamos estas conductas. Y por último tenemos el tiempo y lugar del delito. ¿Cuándo se comete un delito? ¿Cuándo? Aquí nos basamos en la teoría de la actividad. Teoría de actividad significa: se va a cometer el delito, se considera cometido delito en el momento donde se realiza la acción, esa actividad. En ese momento empieza el delito.
independientemente cuándo se consuma, porque usted le disparó hoy a una persona y esa persona murió en 3 años. ¿Cuándo se considera cometido el delito? Teoría de la actividad, cuando le ocasionó la herida. Ahí empieza a tomarse en cuenta el tiempo del delito. ¿Y esto para qué importa? Sí, importa muchísimo, especialmente por la prescripción del delito. Eso lo vamos a ver más adelante. La prescripción del delito es que todos los delitos hay excepciones. De ahí la inmensa mayoría de delitos prescriben. ¿Qué significa prescribir? Que hay un cierto plazo que el Estado tiene a través de sus entes para investigar y perseguir el delito. Hay un plazo. Y si ese plazo no lo persigue, no investiga el Estado ese delito, ya no se puede hacer nada. Y la persona, como sujeto activo, ya es irresponsable, porque hay un plazo para que el Estado persiga. No puede haber, dejar el Estado indefinido. No, hay un plazo. Eso se llama prescripción del delito. Prescribe la posibilidad que tiene el Estado para perseguir los delitos. Entonces, por eso es importante saber cuándo se comete el delito. Y aquí estamos hablando de la teoría de la actividad, que es cuando se realiza la acción. Aquí es un tema importante porque algún día ustedes van a escuchar el famoso tema de los delitos permanentes. ¿Qué significa permanentes? Que la acción se sigue consumando el delito, se sigue permanentemente cometiendo el delito. Es la diferencia de los delitos de actividad y los delitos permanentes, porque los delitos permanentes se van a seguir cometiendo el delito hasta que aparece la víctima o hay noticias de parar a la víctima. Esto se da especialmente en los delitos de desaparición forzada. Delitos de desaparición forzada se hablan de delitos permanentes, porque aquí, mientras no aparezca la víctima, el delito se sigue consumando. Y para determinar el lugar del delito, ¿dónde se cometió el delito? ¿Dónde? Nos basamos en la teoría de la ubicuidad. Esa teoría de la ubicuidad significa que se considera cometido el delito, ya sea en los dos lugares, ya sea donde se realiza la acción o donde se consuma el delito. En cualquiera de los dos lugares se considera cometido el delito. Donde se realiza la acción o donde se produce el resultado. Y para eso es importante, ¿por qué? Muy importante porque imaginémonos nosotros, y se da mucho, que alguien dispara a una persona por el trébol. Por el trébol. Le dispara a una persona, a un motorista. Pero ese motorista cae de una vez muerto en la Bayer de ahí de la Roosevelt. Le dispara en el trébol y el motorista cae y ha fallecido en la valla. ¿Por qué es importante? La teoría de la ubicuidad lo que nos garantiza es que tanto Mixco, donde se produce el resultado, o Guatemala pueden llevar el caso en cualquiera de ambos los lugares. Eso se da mucho y se pelean, pero hay que tener claro, principio de ubicuidad. Principio de ubicuidad es que ya sea donde se produce el resultado o, perdón, ya sea donde se realiza la acción o donde se produce el resultado, se considera cometido el delito. Eso pasa en Guatemala, pero no digamos en el ámbito internacional suele pasar. ¿Por qué Estados Unidos persigue a narcotraficantes y se los lleva a Estados Unidos a ser juzgados? ¿Por qué? Por el principio de ubicuidad. Se considera cometido el delito, ya sea donde se realiza la acción o donde se produce el resultado. Y como allá han producido el resultado, entonces allá es donde también se puede perseguir el delito. Bueno, compañeros, comentarios o dudas, por favor. Muy bien.
Bien, compañeritos, entonces numeraríamos el próximo jueves. Aquellos que quieran someterse al examen de extemporáneo, pues hoy es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Como ya se los informé. Gracias, licenciado. Gracias, se cuidan. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.